Bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video. Y es un video de lo que me regaló mi cuñada Gino para Navidad. Me regaló dulces, me regaló galletas, unos dulcecitos que hasta dije yo, lo abrí y dije yo, no son botones. Porque mi mamá siempre tenía botones, eso sí traían galletas. Sí saben de qué botes hablo, ¿no? Estaban bien ricos, eran así como puros pastries, súper, súper rico. So, me regaló eso, eso fue de parte de mi cuñada Gino. Y bueno, también me regaló esto. Vean esto, está muy padre. Luego lo estaremos viendo en el canal. Voy a hacer algún dibujo, a lo mejor alguna reseña de todo. Pero vean, es esta bota navideña, pero es de puros útiles. Dice Mixed Media y bueno, se ve que trae como un cuadernito. Es que luego trae lápices de color. Trae una paletita, trae unas brochas, trae pinturas de acrílico, un sacapuntas, un kneaded eraser. Entonces, está como que súper completo este set. Está muy padre. I'm super happy to get this. La verdad es que todo esto lo voy a usar. Así que, pronto esperen un video abriéndolo. Ahorita nada más que nada quería mostrarles lo que me regaló. Pero pronto estaré haciendo un video utilizando las cosas. A lo mejor combino las cosas, a lo mejor hago algo con esto y luego algo con esto, no sé, pero está muy padre, así que thank you so much, Gino. So sí, me regaló eso y me regaló esto. Vean, está bien bonita. Esta viene siendo una Minnie Mouse. Esta es la Disney Minnie Mouse Ravishing Red, así se llama. Es de la marca de Jax. Y vean, esta sí, Minnie Mouse Ravishing Red. Está preciosa. De hecho, la tenía aquí y Gino me dice, ay, mami, está bien bonita. Y dije, ¿verdad que sí? Me gustó mucho. Entonces, porque la tenía aquí y luego él estaba ahí en el cine y dijo, ya les la había enseñado. Y yo así como que, mira lo que me regalaron, no sé qué, y así. Y luego pasó un rato y me dice, ay, mami, está bien bonita. Como que le llamó mucho la atención. Y a mí también. De hecho, yo no la había visto. Esta muñeca la voy a abrir para que la vean, para verla bien. Yo no las conocía. No sé dónde las vendan, no sé si Walmart las maneje o qué tienda las maneje o no sé, la verdad no tengo idea, pero está muy padre. Y a mí, si saben, yo soy de Disney, a mí me encanta Nickelodeon también y todo eso, algunos personajes, pero yo soy de Disney, a mí me gusta Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Goofy, todos, o sea, yo soy más como de Disney. Como ven, pues aquí tengo mi muñeco que es de una caricatura de Disney, entonces eso está perfecto. Y esta muñequita me encanta, está bien bonita. No sé qué tamaño sea. No dice, nada más dice, incluye una muñeca mini, un par de zapatos, su ropa y sus lentes. Y luego dice, creo que puedes vender el por separado ropa y vender por separado el carro, el Minnie's Cute Coupe, como ven ahí abajo. Entonces, sí. Pero vean qué bonita está. Y la voy a sacar de aquí. ¡Oh, my goodness! Está bien bonita. Vean eso. Es la mini y trae sus lentes. De hecho, los trae con una liga. Entonces, bueno, se le pueden quitar. Pero vean, los voy a dejar para que no se me vayan a perder. Pero vean, es así, puedes, tiene las manos que se le pueden mover, las puedes, mover para los lados. Es articulada y vean, las manitas, esa se le puede voltear así. Esta otra se le puede mover de arriba hacia abajo. ¿Esta otra también o no? No la vaya yo a quebrar. No, esta nada más así. Esta sí se le puede mover de arriba hacia abajo o para los lados. Esta, sus pies, a ver. Sus pies sí, también. Para los lados y para enfrente. Y vean sus zapatos. Le voy a quitar un zapato para verle los pies. Tengo curiosidad. Ay, vean eso. Oh, my goodness. Nunca en mi vida... iba a decir mi edad. Bueno, en mis poquitos años que llevo de vida. Nunca había visto los pies de Minnie. Están bien feos. Ay, o sea, me encanta la muñeca, pero seamos sinceros, están bien feos sus pies. Pero, oh my goodness, está bien bonita. Aquí tengo, de hecho, y puse aquí en mi mesa una de esas para medir. So, vamos a ver, es de 8 pulgadas y media. Sí, 8 pulgadas y media. So, es un poquito más chiquita que una Barbie, pero es así como alta como una Barbie. So, es 8 pulgadas y media.
Está bien bonita. Y se puede sentar. Sí, vean qué bonita. Se puede sentar, puede mover sus brazos, puede levantar los brazos, puede bajar la mano, levantar la mano. Oh my goodness. Está bien padre, bien, bien padre. Thank you so much, Sino. Me encantó. Me encantó. I love it. Y vean sus ojos. Sus ojos son como moraditos. O como guindos, que es morado. No, sí es morado. Morado con. Y luego tiene como la ceja como. O el párpado así acá arriba tiene como rosita. Está bien bonita. Y nada más tiene así como una sonrisita ahí. This is super cute. Me gustó muchísimo. Thank you so much. This was very thoughtful. Me encantó, me encantó, me encantó. Y yo creo que ella la vamos a poner aquí. Ah, sí. Esa ahí la van a ver definitivamente. Pero sí, pronto estaré abriendo déjenme saber si les gustaría que lo abriera aquí en el canal. Déjenme saber si quieren que una reseña de todo junto o que haga una reseña de las pinturas y luego de esto, no sé, porque tienen como que diferentes cosas. Pero no, siento que todo junto estaría padre, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Thank you, Tino. Thank you, thank you, thank you. I love it. Les digo que a Junior le llamó la atención. Les digo que la tenía ahí y dijo, Junior dijo, hi, mom. Ya así como que ya había pasado como 2 horas y me dice, mom, that thing is really, really cute. Le digo, ¿verdad que sí? Nunca la habíamos visto. Yo creo que, o sea, se me hizo así como que muy padre porque al menos yo no la conocía. Yo nunca había visto esta muñeca de Minnie. Se me hizo súper bonita. Súper cute. Me encantan sus lentes. De hecho, no le voy a quitar la liga porque no quiero que se me vaya a perder. Al cabo no se nota mucho. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Thank you so much, Tino. Bye.